Bueno, chicos, pues antes de empezar con el vídeo, me gustaría lo primero agradeceros a todos los que somos ya, que como estáis viendo por aquí abajo, somos 40.543, bueno, en el momento que estoy viendo este vídeo, seguramente seamos mucho más, porque sois increíbles, chicos. La verdad es que estamos muy agradecidos. Estamos súper contentos y muy con contentos. Los 40.000. Eso es, y ya nada de, yo creo que nunca pensamos que llegaríamos tan rápido. No, la verdad es que tan lejos y tan rápido, pues la verdad es que no lo he imaginado nunca. Y bueno, imagino que en un mesecito pues ya estaremos en los 50.000 o igual un poquito antes, de eso depende de vosotros, así que os pido por favor que os suscribáis si no lo estáis, que compartáis el vídeo, ¿vale? El canal, por si cualquier sección de lo que es el canal le gusta o le puede gustar a cualquiera de vuestras personas conocidas, estaría genial que lo compartieseis para seguir aumentando. Y ahora dicho esto, vamos a hacer una ronda de saluditos, ¿vale? Como siempre, si me seguís en Instagram, ya sabéis, me ponéis un mensaje directo a mí o a Patri de oye, salúdame y os saludamos, simplemente, ¿vale? Si nos seguís y os saludamos. Así que nada, empieza Patri a saludar. Vale, saludos para 7 Nacho, para Wale54 Aragón 23TV, para Santi Dos Castro, para Roberto Estrada, para Adrián González NTZ y ya está. Y ya está, vale. Pues por mi parte tengo saluditos para Alexis Fernando Rosas, Saúl Franzúa 16, Monce Lugo, Omi3295, Iván Camacho, Brian Estrada Samano, Andric Grajales, Jared Carrizales, Laca777, Adrián González y Kevin Alberto, ¿vale, chicos? Así que bueno, eso sería los saluditos de hoy. Espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos con la intro del vídeo. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y un nuevo vídeo de reaccionando a partidos en la vida real. En este caso toca un partido que se jugó ayer, bueno, en este caso en la madrugada de hoy en España, ¿vale? Que fue a las 3 por aquí, pero bueno, estábamos dormidos Patrillo, así que... Sí, lo íbamos a ver, pero sí, no pudimos, muy cansados. Sí, y vamos a hacer un vídeo reaccionando a un resumen que hay, ¿vale? Que dura 7 minutitos, así que yo creo que será lo más completo. Felicidades lo primero a Tigres Campeón, ¿vale? Que se llamó la Copa de Campeones, así que bueno, pues... La Copa de Campeón de Campeones, ¿vale? O sea, es Copa de Campeón de Campeones, la triple C. Así que bueno, espero que os guste muchísimo nuestra reacción, ¿vale? Vamos a ver, pues eso, pues ya sabemos cómo ha quedado, pero vamos a ver los goles, vamos a ver cómo fueron, jugadas, polémicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que os guste muchísimo, vamos a ver si llegamos ahí a los 1500 likes, que estaría genial, ¿vale? También decir, no, es que es un equipo chico, no sé qué, a ver, si han ganado la Copa, muy chicos, no tendrán que ser ahora mismo, ¿vale? También, no solo reaccionaremos a esto, sino cuando vayan habiendo más partidos, partidos importantes, cruces importantes, me lo ponéis, ¿vale? Por Instagram o por Twitter, y ahí estaremos Patri y yo para ver el partido y reaccionarlo. Así que, como digo, espero que os guste muchísimo el vídeo, reventar el botón de like, suscribiros si no lo estáis, y vamos con ello. Vale, vamos allá, ahí tenemos las alineaciones, Tigres con Nahuel Guzmán, Dueñas, Ayala, Rodríguez, Nilo, Dan, Pizarro, Souza, Aquino, Celarayán o Celarayán, y André Piergignac, el delantero killer de Tigres. Salió con una buena alineación, la verdad conozco a prácticamente todos los jugadores. A ver, Rafael, el único que a lo mejor no conozco es Luis Rodríguez, porque los demás... Conozco a Javier Aquino. Aquino, coño, Dam, que es el que corre este, a Gignac. Vale, vamos a pasar un poquito, pues, ¿no? Lo meten aquí, vale. Y Santos, que salió con Orozco, Angulo, Alcoba, Nervo, Abella, Cortés, Juan Vázquez, Martínez, Brian Lozano, que es el primo hermano de Irvin Lozano, Jonathan Rodríguez, era broma, y Julio César Furch, que Furch ya sabemos que es, bueno, Furch, que ya sabemos que es el delantero killer de este Santos, pero Giannini no está. Así que bueno, comienza el partido, vamos a ver. Primera parada. Primer tiro de Gignac. Vamos a ver, que también oí por ahí que falló un penalti, ahora vemos, vale, campeón de campeones. Ahí tenemos la repetición de Gignac con la derecha. Vale, bueno, para fácil para el portero, ¿no? Tranquilamente. Hace un amago ahí bien. Y el portero la para. Vale. Primera tranquila. Ojo ahí. ¡Ojo! No. ¡Madre! ¡Qué culazo! No, 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 pero ha sido... Ah, vale, vale, ha sido fuera de juego. Me había asustado. Porque, escúchame. Pero no ha sido, ha sido un golazo. Ha sido un golazo de Gignac. O sea, vaya golazo, ¿eh? A ver, vamos a verlo repetido. O sea, dicen que es fuera de juego de este, pero no lo es. No es fuera de juego, ¿eh? Pero mira, Gignac, ¿cómo engancha esa volea a la escuadra, eh? Flipa. Vamos a ver. ¡Ojo! ¿Está solo? ¿Gol? ¿Gol? ¿No? Anulado también. ¿Anulado también? Por fuera de juego. Pues vamos a ver ahora. Puede ser, porque estaba ahí solo. Polémicas. Lesionado. Por lo visto, a lo mejor el árbitro paró el partido. Y él sigue. Sí, o paró el partido en el último segundo porque estaba lesionado, se lesionó. A ver, vamos a ver qué ocurrió. Ah, vale, pitó falta ahí. Pero era fuera de juego, yo creo también. Vamos a ver si es fuera de juego. A ver. Vale, aquí es cuando pita la falta. Hostia, la verdad es que le hace mucho daño. Pero no sale realmente si es fuera de juego, ¿no?
Yo creo que podía no ser. A ver, aquí. No, es que aquí es muy difícil verlo. A ver, la falta es de roja, o sea, total. Sí. Total. Vaya pedazo de roja. Pero bueno, al final, pues, quitaron falta. Amarilla, creo. Y no fue gol. Vamos a ver. A ver, por la banda, centro para Ignac. ¡Uy, al palo! ¿Qué juega más random? Ignac no llega a rematar y Jürgen Damm que le da el palo. A mí me habéis dicho muchos que reaccionase a Jürgen Damm, chicos. Ponedme por ahí si queréis. Ahí están los aficionados. Vamos a ver el centro nuevo, que centra, intenta rematar Ignac y Damm. Bueno, no sé si le llega a dar al palo, pero vamos, está solísimo, entra solísimo Damm. Con su velocidad, aquí no creo que quien la pone. A ver. Míralo, entra solísimo. Sí, sí, da al palo. Ráfaga al palo por fuera. Sí, pero Damm, hijo, era gol. Rebota, ¿sabes? Sí. Tiene que dar al palo, sí o sí. Vale, a ver, otro centro de Aquino. Uy, qué bueno, amago, por favor. El chute y al final le acaban quitando el balón, pero la centrada. Ahí está la rematada Damm. Uy. ¿Mano? ¿Piden mano? No sé si el VAR estará implementado ahora en México o no. O todavía no, o lo tenían antes. Amarilla. ¿Puedo pitar mano entonces? ¿Ah, no? A ver. ¿Amarilla para quién? Ah, sí, por mano. Sí, o sea, sí. Penalti. Pues fue penalti, sí, penalti. A ver, vamos a ver. A ver, la clara. La centrada. Hay que remata un poco raro para Damm. Y Damm. Sí, hermano, clarísima. Mano, porque hace así y... ¡Ojo, pero falla Ignac el tiro, el penalti! Claro, este es el penalti que me dijisteis que falló. Bueno, nada más que fallase, pues para el portero. Estamos al Tuca Ferretti con sus enfados míticos. Si queréis ver el vídeo, chicos, acordaos, lo tenéis en el canal de los enfados del Tuca Ferretti. Vemos el tiro repetido de Ignac, ¿vale? La para Orozco. Es que fue un penalti, pues está fatal tirado, o sea, sí, está muy fatal. Lentito, lento, ¿no? Al medio. Buena parada de Orozco. ¿Quién tiró? Ignac. Ojo, cuidado. Uy, qué paradón. Uy, el rechace. Uy, vale. Coge el balón al final. Y es el primer gol. Ahí viene el primer gol. Por fin, hombre. Primer gol, minuto 42 de Tigres. Que exactamente no sé quién es, vamos a ver. Buen gol, buen remate de cabeza. Muy buen remate de cabeza. Es ahí Pizarro. Pizarro que no es Roberto, Rodolfo Pizarro. Es otro Pizarro. Bueno, golito de Guido Pizarro, ahí lo tenemos. Golito de centro, de cabeza. Bueno, está bien. Está bien, bastante buen centro. Vamos a ver que esto puede ser otro. Sí, es otro. Ahí está, de Javier Aquino, ¿verdad? También de cabeza. Minuto 45, centro perfecto de Damm. Y Javier Aquino, que creo que es el que remata. Vamos a ver, ahora lo veremos. Con el 25, Jürgen. ¿Cómo se tira? Sí, la verdad es que se tira ahí y vamos, imparable para el portero. Por el balón. Sí, es Aquino. Gol y saldrá ahora arriba. Javier Aquino, eso es. Joder, no fallo una, ya me los conozco, los de Tigres. Por cierto, la equipación de Tigres de este año está muy, muy guapa, ¿eh? Esta que lleva Patri, la del año anterior. ¡Y ojo! ¡Oh, el palo! ¡Madre mía, vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Uf! ¡Madre, chaval! Un poco más y estalla la portería. Ahí está este Sosa, ¿puede ser? No estoy seguro. ¡Uy, va! ¡Qué paradón de Orozco! Vuelve a ser Aquino, que aquí se va bien por velocidad, por regate. La pega ahí al palo, madre mía, la parada de Orozco, increíble. Si no, podía haber sido el 3-0 aquí, fácil. Dominó más Tigre, yo creo, en este partido. Hombre, tiene pinta de que sí, más tiro vemos por ahí. Sí, es verdad que bueno, tuvo un poco mala suerte de Santos ahí en el gol ese que le anularon, que no sé si era fuera de juego al final o no. Pero bueno, vemos ahí de nuevo Aquino, como vemos ahí se va de dos. La pega ahí, la roza un poquito Orozco para pararla en el trajo de puta madre. Vamos a ver. Vale, ahí vemos otro gol. Vamos a verlo repetido porque ha salido un poco rápido. Sí, muy rápido, sí. Los otros están ya hasta los huevos. La puta vida, Tete. Orozco ya todo rayado. Defender, cabrones. Pinche su madre. Celarayán es el que mete el 3-0. Quiero verlo, Tete. Sí, va, ahora se la ha repetido, obviamente. Espero. Vamos a ver. Ahí vemos a la grada celebrando. Ahí está con Damm. Y vamos a ver aquí. Vale, se va por banda. Es Jürgen, es que Jürgen Damm es una bala. Y ahí está, vale. Es un gol así empujándolo, pero hay que estar ahí. Y Jürgen Damm, que es increíble como corre. Jürgen Damm, que corre increíble. La verdad es que es uno de los jugadores más rápidos del mundo y de México, si no me equivoco, el más rápido. O sea, de la Liga Mexicana. Y en este caso, mexicano también. Ahí está. Yo creo que sí, ahí está el 3-0. Con Chucky. Sí, 3-0, minuto 67.
La verdad es que fue una paliza, ¿vale? Tampoco quiero hacer... porque sé que me siguen muchos seguidores de Santos. A ver, vamos a ver este. Ay, nada, caí un poquito con un remate mordido, pero se la cambia perfecta a Orozco, a ver. Ahí está. Se la cambia perfecta a Orozco y no puede hacer nada. El portero se la podría haber parado, yo creo. Sí, yo creo que esa se la podría haber parado. No va muy rápida. No. Así votando, no sé. Va votando, pero claro, le pilla a contrapié. No la habrá visto. ¿Vale? Claro, le pilla a contrapié y es por eso yo creo que por lo que tuvo más problemas. Bueno, chicos, pues final del partido, ¿vale? Del 4-0, ya hemos visto todos los goles, la verdad. Buenos goles, también a lo mejor con un poco de suerte el último de Gignac. Sí es verdad que dominó un poco Tigres, no sé hasta qué punto pudo Santos meterle el 1-0, porque pudo meterle el 1-0. Luego el gol que le anularon también a Gignac de chilena, una brutal chilena primero que hemos visto, que se anularon por fuera de juego. Luego vemos una mano que falla el penalti Gignac y luego ya los goles. Entonces, es que en este resumen no se ha visto mucho cómo ha jugado Santos, claro. Entonces tampoco podemos opinar sobre él. Se ha visto lo que son los goles. Sí, los goles, jugadas polémicas y ocasiones importantes, palos, por ejemplo. Pero bueno, buenos goles, buen partido, buen resumen. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que me gusta cómo juega Tigre, me decís que es un equipo chico. Habrá que verle jugar contra Chivas, contra América, ¿vale? Luego, pues, como digo, si queréis que reaccione a partidos así, de Chivas, América, etcétera, contra equipos así, pues lo haremos, padre, yo sin problema, chicos. Así que ya sabéis, muy importante, ¿vale? Que me aviséis. De todas formas, yo estaré atento semana tras semana a ver qué partido se juega, porque ya aparte de la Liga Española haremos partidos importantes de la Liga Mexicana y bueno, de Argentina podemos hacer tipo Boca River y partidos así también importantes. Así que nada, como digo, espero que os haya gustado muchísimo. Suscribiros, ¿vale? Muy importante que os suscribáis, chicos. A ver si hoy se consiguen suscribir, no sé, ¿qué podemos? ¿300 personas? ¿400 personas? Bueno, podemos llegar ya a los 41.000, ¿no? Podemos llegar a los 41.000. Yo lo dejo en vuestras manos, chicos, para esta noche. Estaría increíble que os suscribieseis si no lo estáis. Y nada, nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias. Chao. Vengo con el tito del FIFA, éxito sequisa, el plaf lo autoriza, se vicia, no te compares a este séquito porque haces pifias, tratamos con cariño al mando, un gol por caricia, de la cantera de la Juventus, con clase, fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángel, es arte, convertido en fútbol, no hay quien los frene, 3 o 4 directos semanales se vienen, y eso es tremen, ¿quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio, ¿cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado a todos tus suscriptores, hoy solo son 1000, mañana seremos millones. Yeah, es el plan, tío, con el tito del FIFA.